Y estamos en la segunda parte de la pizca del sabor y estamos elaborando un arroz con frutos secos y pasas. Correcto, acá ya tenemos elaborado nuestro arroz. Si ustedes se fijan acá, ya quedó un arroz suelto, el tradicional arroz pilaf. Lo que todo el mundo quisiera tener. Correcto, ¿verdad? Que del arroz. Cuesta, pero es súper sencillo de hacer, realmente es súper sencillo de hacer. Esta es una de las técnicas que ustedes pueden aprender a trabajar en nuestros diplomados de cocinero profesional. Y hay muchos diplomados, chef. Tenemos bartender profesional, pastelero profesional, administración de restaurante y próximamente barismo. Para todos aquellos que les gustan el café. Y también tenemos el junior chef para los reyes del hogar, que desde pequeño le podemos enseñar para que se conviertan en un amante del arte culinario. Y también mencionarles que como institución pensamos en los estudiantes, por esa razón es que APAC ha hecho alianzas con Animal Fest, que es una cadena la cual hace pasantías internacionales y específicamente en España. Bueno, entonces todos aquellos ex alumnos se pueden acercar para poder embarcarse y romper fronteras gracias a APAC. Y eso sirve muchísimo para su experiencia, pueden conseguir trabajo muy fácilmente. Correcto, mejores oportunidades, la verdad. Aquí ya tenemos lo que es nuestro salteado y flameado de vegetales y lo vamos a ir incorporando en nuestro recipiente. Entonces, si se fijaron, el flameado es súper sencillo de hacer. Es una de las técnicas más que ustedes pueden aprender en nuestros diplomados de cocinero profesional. Ahí ya lo tenemos. Y vamos a incorporar el arroz. Aquí los vegetales son aparte, no como el arroz tradicional, que uno es donde aplica todos los vegetales. ¿Por qué lo trabajamos aparte? Punto importante que tú mencionaste, porque necesitábamos hacer el flameado. Y aparte de que queríamos trabajar el flameado también, no buscamos que los vegetales se sobrepasen de cocción. Entonces, podemos hacerlo directamente al momento de estar en cocción el arroz, sí se puede hacer, pero se incorporan ya al final, para que mantenga su textura, en este caso los vegetales. Entonces acá mezclamos y vamos a agregar nuestras semillas y nuestras pasas. Tenemos nuestro arroz, vamos mezclando para que se vayan incorporando todos los elementos. Me encanta, chef. La verdad que los ingredientes son súper fáciles de encontrar y el procedimiento no es que usted va a estar horas y horas en la cocina. Súper sencillo. Y como siempre nos hemos tratado la manera de ir buscando recetas que van de acuerdo a estas fechas. ¿Con qué lo podemos combinar, chef? Ese arroz lo pueden acompañar con el pavo tradicional que estamos acostumbrados, con un lomo, podría ser con una pechuga rellena. Entonces básicamente, si yo quiero servirlo como un plato fuerte, por ejemplo, puedo parrillar pechugas, ya sea de pavo o de pollo, cortarla en trozos y mezclarlo directamente con la preparación. Ok. O sea, aquí básicamente ya tenemos mezclados todos nuestros elementos. Y solo falta el emplatado. Bueno, y vamos a recordar los ingredientes que ocupamos para este arroz con frutos secos y pasas. Para la receta de arroz con frutos secos y pasas utilizaremos una onza de ron, 3 onzas de arroz precocido, aceite de oliva, 2 onzas de manzana gala, 1 onza de semilla de girasol, 1 onza de semilla de marañón, 1 diente de ajo, 1 onza de cebolla blanca, 1 onza de almendras, 4 onzas de fondo de ave, 1 onza de zanahoria, 2 onzas de pimiento de colores, 1 onza de pasas, sal y pimienta al gusto. Y aquí ya tenemos terminado nuestro arroz con frutos secos y pasas, chef. Muchísimas gracias por enseñarnos esta receta súper deliciosa y fácil de preparar. Gracias a ustedes por la invitación y aquí tenemos la receta súper sencilla de elaborar, ¿verdad? Con ingredientes que no son difíciles de encontrar en ningún supermercado. Número de teléfono para cualquier información aquí en APAC. 2565-1500. Muchísimas gracias, chef. Feliz provecho. Siga con más de Arriba Mi Gente.